Según tablajeros, el precio de la carne se mantuvo estable durante casi 4 años, a 140 pesos el kilogramo. Sin embargo, en los últimos meses, los costos han ido en aumento. Entonces ya últimamente ya fue insoportable el costo, ¿no? Sostener el costo. Porque comprábamos a 60 pesos y se fue a 65, 68, 70, 82. Ya por ahí va, ¿no? Entonces ya no costeaba, ¿no? Pues todos estábamos en números rojos, estamos todavía en números rojos los tablajeros. Asegura que el gremio decidió hacer incrementos conscientes a sus productos para evitar perjudicar la economía de las familias. Con la finalidad, te vuelvo a repetir, de no afectar mucho. Porque la realidad es que si nos vamos a los centros comerciales, el más humildón, digamos, pues vas a encontrar la carne que nosotros tenemos de 160 pesos, ellos lo tienen a 210, 200 pesos, 209. Agregó que otros cortes como el sirloin, New York o el churrasco lo tienen en 170 pesos, mientras que en los supermercados los venden hasta en 300 pesos o más. Resaltó que los productos de los mercados públicos son más frescos y saludables. De acuerdo al representante de los tablajeros en Tuxtla Gutiérrez, existe una probabilidad del 80% que incremente nuevamente el precio de los productos cárnicos. ¿Por qué? Porque ahí es una gran escasez que hay. Esta escasez se originó, por desgracia, porque en otros estados está igual escasez. Este es a nivel nacional escasez. Esto debido a las sequías, inundaciones y otros siniestros que provocan el desabasto de la carne en Chiapas. Aquí Chiapas pues siempre ha sido ganadero, pero desgraciadamente nos quedamos un poco sin ganado, ¿no? Y vienen atrás de otros estados, hasta de otros países y llevan el producto. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.